Queridos amigos, siéntense por favor, que les voy a obsequiar con una de mis romanzas. Padre, ¿prevenida? Sí. Vamos allá. A la de una, va por ustedes. A la de dos y a la de tres. De nácar. Ay, gracias. ¿De nácar? Muchísimas gracias. No te levantes, Lucita, que aún no he terminado. Siéntate. Ah, pero va a seguir cantando. En esta romanza se ha superado usted, Manchita. Uy, Manchita se supera siempre, porque cuando canta, lo siente. Sí, lo sentimos todos, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pero los aplausos que más agradezco son los de estos nuevos amigos, porque es a ustedes a quien dedico esta noche mi actuación. Pues a nosotros nos ha dejado ya viscos el derecho. Macinura, Castelar, Macinura. Lo creo, porque al final de la comanza, a pesar de lo alto que está, ¡ay!, la he alcanzado dignamente. Y eso para mí, en las escalas, me cuesta muchísimo subir. Ahora no se va por el peso. Cállate, Castelar, déjame hablar. En cambio, en la última nota, que es más baja, me he propuesto dar el do de pecho. Venga. Usted de pecho puede dar lo que quiera y aún le sobra. Usted es el único que aguanta aquí todavía, ¿eh? A mí ya no me hace efecto. ¿Qué? ¿La ha oído más veces? No, es mi mujer. ¡Qué planchado, tío! ¡Cállate, animal! ¡Cállate! Pero te vas a callar, imbécil. Discúlpelos, doctor, no tienen ni noción de lo que es la vida civilizada. No se preocupe, si a mí la vida civilizada no es que me sorprenda mucho. ¡Ole! Y lo que puedan decir estos dos amigos de mi mujer no es nada para lo que yo digo. ¡Olé y olé! ¡Sóbrela usted, señor Arevalo, que es usted un tío, eh! ¡Vamos! Este es un tío majo, ¿eh? En cuanto le vi, me dije, este es como Felipe, ¿eh? Como Felipe, de los que a nosotros nos gusta, ¿verdad tú? ¿Verdad? Un tío simpático. Anda, Castelar, devuélvela al señor la cárcela. ¿Castelar? Sí, es que se le cayó a usted antes en el saloncito y nosotros la recogimos para devolvérsela en la primera oportunidad que tuviéramos. Toma usted la cárcel. Y ya aprovecho para devolverle las joyas de su mujer, que se la han metido al caído también en el saloncito. Pues gracias, ¿eh? De nada. Pues muchas gracias, ¿no? Sí. ¿Eh? Que se la hayan caído. ¡Ah! Pues gracias, gracias a usted, señor Clavito, ¿eh? Marique, es usted Marique, un tío, Marique, un tío. Marique, hijita. ¿Qué dices? Ay, ven, vamos a decir adiós. Sí, mamá. Ay, chica, estamos despistadas, es que tú no te enteras, pero hijo, un poco. Ay, vámonos, que no nos enteramos nunca de nada. Monchita, me acompaña usted hasta el coche. Ay, sí, por Dios, qué despiste tenemos con esta voz. ¡Viva los novios! ¡Viva! 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 De manera que usted vive en el hotelito al lado y es amigo de la familia desde hace tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, pues entonces usted será un lioso. ¡Hombre! El señor Laredo es un lioso, seguro. Pero ¿cómo que soy un lioso? Ande, no se haga usted de nueva, señor Laredo. Y toma este pulito para que se explaye. Eso, vale. Eso, expláyese usted. Que me juego la cara a que usted sabe más de una cosa y más de otra. Pues no sé. Igual sabe lo de Andrea. ¿Cómo? ¿Que ustedes saben lo de doña Andrea?
¿Eh? ¿Eh? ¡Doña Andrea! ¿No me explico? ¿Cómo ustedes saben lo de doña Andrea? Está enterado, está enterado. Si ya me decía yo que hacía lentes tenía su tomate correspondiente. ¡Ay, qué demonios, señor Laredo! Es usted un sagrado, señor Laredo. A ver, vamos a ver. Que me estoy haciendo cruces de cómo van a averiguar ustedes lo de doña Andrea. A no ser que hayan encontrado restos del veneno. ¿Cómo? ¡Ay, mi padre! ¿Qué dice este? Mire, cuando le hice la autopsia a doña Andrea, descubrí que había sido asesinada envenenada con pantopón. ¿Con pantopón? Pero si eso es un caliente, ¿eh? Ya, pero en grandes dosis. Mata. Uy, pobrecita. Morí pantoponada. Y si no me decidí a descubrirlo, fue por la gran amistad que me une aquí a esta familia. Porque aquí más de uno estaba interesado en la muerte de doña Andrea a causa del testamento de don Rodrigo, como ustedes ya saben. Como nosotros sabemos... ¿Qué? ¿Ustedes no saben lo del testamento de don Rodrigo? Entonces igual no he tenido que decirles que... ¿Lo del testamento de don Rodrigo? ¡Claro que lo sabemos! Sí, ¡hombre! Sí, sí, ¡hombre! ¿Seguro? ¡Seguro! ¿Cómo no vamos a saber nosotros lo del testamento de don Rodrigo, señora Eva? ¡Venga, venga! Oye, ¿quién será ese don Rodrigo? Pero igual es uno que murió en la horca. Mire, pues si ustedes están al tanto de todo, nada más hay que hablar. Pero, señor... Nada, punto en boca. Pero, señor Laredo... Mire, no sé ni cuándo ni cómo se va a descubrir todo. Si cuando estemos ante el Señor o en la resurrección de la carne. Pero tiempo al tiempo ya se resolverá. Y hasta entonces tenemos que esperar. Pues nos hemos lucido, ¿eh? Caste. Mal empleado el culo que le has dado. ¡Ay, pero no! ¡Hola, señor Laredo! ¡Un momento! Devuelvan el punto, que ya lo ha chupado usted bastante para lo que se ha explayado, ¿eh? Pues vaya. ¿Has visto qué fiesta? ¡Qué bonita! Germán, ¿qué les pasa a los diagonal? ¿Por qué no terminan nunca de irse? Uy, porque se han encontrado el coche sin gasolina. Sí, pero se marchan ahora. Peter les está llenando el depósito. Monchita, y nosotros también nos tenemos que marchar. ¿Y qué dirán estos nuevos amigos que esperan oír mi nueva romanza? Es la canción del pájaro. Y esta noche será de mi cuarmilla en su despedida de soltera. Muy bien, muchas gracias. Y además tengo una sorpresa. La voy a cantar a tres voces. A don Marité y a Delcisa. Ale, prevenir, hijita. ¿Tú sí. Lista, Marité? Bueno, pues ya sabéis, lo haremos igual que el jueves pasado en casa de los Hinojostra. Y si alguien se ríe, nos hacéis. Ya. A la una, a las dos y a las tres. Porque yo he oído uno desde allí. Entonces era un tiro y pronto lo sabremos. ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Ay, por Dios y por la Virgen! ¡No me digan ustedes que lo que se ha oído es un tiro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que yo me desmayo! Pues desmayes usted, Monchita, porque aquí en la ventana está el agujero de la bala. El tiro ha venido desde aquí. Ay. Vamos afuera, ¿eh? ¿Y esta puerta? ¿Quién ha cerrado esta puerta? Nadie, señor. Yo entré la primera y es que me atasca. Felipe, tengo miedo por ti, que han querido matarte. No, todo lo contrario. No han podido. Pero, ¿qué digo, padre? ¿Me quiere usted decir de qué sirve que este policía haga escondero de ando por la casa? ¿Qué hace? Venga, vamos a su tema. ¡A la una! ¡A la dos! ¡Ya! ¡Vamos! Ya era hora de que abriese. También a mí se me atrancó el otro día. No ha habido desgracia, ¿verdad? Todo ha sido una imprudencia de alguien que se le escapó un tiro. ¿Y la señora de Laredo?
¿Se ha desmayado? ¡Todo sea por Dios! ¿Tú te crees eso? Yo no. Yo tampoco, ¿eh? Venga, venga, Paqui. Que como ustedes están al tanto de todo, sobra decir que aquí más de uno también se quería cargar a Felipe Arevalo. ¿Qué? ¿Ahora qué? Si ya han atentado contra él, solamente significa una cosa, que han abierto la caja y se han llevado los documentos y el dinero. ¿Cómo? Pero ya saben, ¿eh? Punto en boca. Pero señor Valedo. ¡Ah, caste, caste, caste! Déjalo, déjalo, que este ya sabes que hasta la resurrección de la carne no hay nada que hacer. Oye, mira, tú te vas al jardín y te vas a ver si olfateas algo de los disparos. Yo me quedo aquí a comprobar eso de que han vaciado la caja. Como las balas. ¿Y tú, Herminia, que te ves lo que ha dicho el mayor Raimón? ¿Y por qué no me lo voy a creer? ¿No se te ocurre pensar que cuando han disparado han tirado contra tu padre? ¿Pero cómo voy a pensar una cosa así, Juan? Vamos, no se me pasa por la cabeza. Además, la explicación que nos ha dado Peter es más creíble, ¿no? ¿Es creíble? ¿Qué, Monchita? ¿Se encuentra usted mejor? Sí, pero nos vamos a casa. Es lo mejor. Eulalia, por favor, trae los abrigos de las señoras. Y tú, Antona, la de los señores. Peter, pasa dentro y di que la llevamos a casa. Monchita, ayúdame, ayúdame. ¿Puede usted ir andando, Monchita? ¿Se encuentra mejor? Ay, mucho mejor. Ay, la canción del pájaro tiene mala suerte. Siempre que la canto ocurre algo. Ocurre desagradable que la canta. Pero no le diga usted esas cosas, señor Laredo. Mire, Felipe, nos han hecho de todo, amenazas y más. Pero de ahí a pegarle un tiro, madre mía. Anda, Eulalia, y vale. Trae, Antonia. ¿Lo tienes todo preparado? ¿Qué va? Cuando he intentado abrir la caja, no había nada. Uy, esto es que se la llevó Felipe. La ha cambiado a otro sitio, instigado por esa policía. La policía esa es una majadera. No se entera de nada. Pero no te preocupes, que ya sé yo quién ha hecho esto. La misma persona que ha tirado el tiro desde el jardín. Pero no te preocupes, que en breve entrarán en mi mano los documentos y el dinero. Tú vete tranquila, que a las 4:00 estoy en la glorieta. ¿Estás segura? Segura. Anda, anda. ¿Pero qué está pasando aquí? A decir... ¿Qué os estabas diciendo? ¿Crees que soy tonta? ¡Cállate, tonta! Esta mañana te avisé de que iba a venir una policía a hacer investigaciones sobre la muerte de doña Andrea. Ahora la policía está aquí. ¡Antonia! Si vas detrás de ella, irás a la cárcel. Además, yo te quiero para mi sueño. Es que sí, pero cállate ahora, tonta. ¿Desea algo, señor? ¿Una copita de coña, quizás? Coña no, mira. Mejor una copita de anís. Tráeme una copita de anís. Anda, anda, tráeme. Sí, señor. Tengo una idea. Y tú, no le des más la lata a la chica de Cisa. ¿Eh? Ay, las mujeres vivís en el limbo. Más talento, niña, más talento. ¿Quién eres tú comparada con la señora de la casa? Nadie, ya lo sé. Pues nada, aguanta mecha y resígnate a perder a la novia. ¿Eh? Antonia la prefiere a ella. Y la señora está loca por la Antonia. ¿Qué va a estar? La quiere de veras, te lo digo yo. ¡Mentira! ¡De veras! ¡Mentira! Ay, mira, hija mía, tú no quieres verlo, pero está por ella que se monta. Por eso ha llegado a lo que ha llegado. Porque para la señora no hay otra mujer en el mundo más que Antonia. Mira, ella ha llegado a lo que ha llegado porque necesitaba a alguien que le ayudase a darse con el dinero. Y cuando se le ha dado con el dinero, ¡a mí, Antonia! ¡Le dará un punto pie! ¡Ya! Ya no hace falta que me digas nada más. Ya está. Ya tengo todo lo que necesitaba. Ay, un día de estos me va a estallar la cabeza de talento. Ay, un día de estos se va a dar un ruido muy grande y va a ser que el talento me ha salido de la cabeza como un sifón. Lo veo todo claro. Todo claro. Lo veo todo más claro que el caldo de un asilo. Fíjate. Mira, lo que ha dicho antes la guerra. Lo que dijo Felipe a Germana en las escaleras. Todo, todo, todo. Ahora solo nos falta comprobar lo de la caja. Ponte ahí y avísame si viene algo. Ah, a ver. Lo que dijo antes la Edo es fetén. Y a estas horas la caja debe estar vacía. ¿Cómo? Y si está vacía es porque ha sido cosa de Germana y de tu novia. ¿De mi novia? Ah, a ver.
Fue 3:11:40 lo que dijo Daniel, ¿no? ¿Pero quién es Daniel? A ver. 3, 11, 40. Vacía. Si está vacía, es porque se han llevado el dinero y los documentos. Ah, porque a Germana también le interesaban los documentos. Sí, porque por eso habló con él de ellos con Felipe. Y los documentos no pueden ser más que el testamento de don Rodríguez. ¿Qué? Y en ese olvido del testamento debía estar metida doña Andrea. ¡Claro! Y por eso la asesinaron con Pablo. Y también está metida Herminia. Por eso le anda controlas a Daniel. Ah, y también Felipe y el pelirrojo. Igual la mujer del abrigo abrochado y el hombre que ha cenado y revuelve. ¡Ay, madre! ¡Que este tío se ha vuelto loco! ¡Que se ha vuelto más loco que un molino! ¡Dios mío! ¡Pero soy la llorique! ¡Oye! ¿Pero cómo te has cambiado tú por la otra? ¿Y dónde se ha metido ella y dónde ha salido tú? ¡No me haga usted daño! ¡No me haga usted daño! Le prepararé una ducha de agua fría. ¿Una ducha de agua fría? Sí. Y le daré calmantes, que los tengo en mi cuarto y yo los tomo muy a menudo. ¿Calmantes? Sí, yo le daré a usted pantopón, que es muy bueno. ¡Pantopón! ¡Has dicho pantopón! ¡Ay! Sí, sí, le daré pantopón, pero no me da usted esos gritos y me mire con esa cara. ¡Que me da usted miedo! ¿Qué tienes tu pantopón en tu cuarto? Anda, vamos para allí ahora mismo, ¿eh? ¡Ve por delante, tú! ¡Por Dios y por la Virgen! ¡Anda! ¡Ay, que esta idiota va a estar metida en el baño! ¡Ay, que va a ser esta de pantopón la doña Andrea! ¡Ay, madre! Hasta mañana, pobre Monchitas, es una infeliz. Pero, padre, en noches así es una tontería invitar a gente a casa. Sobre todo teniendo en cuenta que a los recién casados parece que les molesta la gente. Pues no es eso, pero es que en todo el día apenas hemos tenido tiempo para estar a solas. Ni brindar por vuestra felicidad, hija, pero no te preocupes que ahora mismo lo vamos a hacer. Peter, ahora mismo, señora. Lleva champán al saloncito verde y 5 copas, porque tú, como eres ya de la familia, no, Juan, vas a brindar con nosotros. Muchísimas gracias. No creas que te lo reprocho, al fin y al cabo somos ya como una familia. Y tú ten cuidado, que tengo miedo por ti, no salgas al jardín, ¿eh? Y no te apartes de Juan, que tengo miedo. Vamos, hermana, no me seas así, hombre, no me... Mira, son cerca de las 2. ¿Eh? No te fíes del reloj porque se ha quedado parado. Recuerda que a las 2 te toca medicina. No se me olvida. Y usted y yo, Arévalo, es imprescindible que hablemos ahora mismo y nos expliquemos mutuamente muchas cosas. ¿Eh? ¿Qué pasa? La caja, la caja. La han abierto. Está vacía. ¿Vacía? Está vacía, la han abierto. Y está vacía, Dios mío. Y la han vaciado ahora mismo, claro. Cuando se quedó aquí solo mi tío. No, no lo han vaciado ahora mismo. ¿Qué dice usted, Juan? Arévalo. Me dispararon desde el jardín porque ya habían vaciado la caja. Es que cree que desde el jardín tiraron contra usted. Y ahora, al ver esto, es cuando estoy más seguro. Me dispararon porque ya habían vaciado la caja. Y el ladrón, con mi muerte, pretendía obtener la inmunidad absoluta. Arévalo, no comprendo nada. Ya, es que he debido ponerte en antecedentes hace tiempo, pero no me he atrevido. ¿Por qué? No me he atrevido a ponerte en antecedentes de todo porque me habían dicho que... ¿Qué? Que habías sido ladrón. ¿Eh? Por eso nunca he querido que hablaras de tu pasado, porque temblaba pensando que fuera verdad. Herminia, es que Herminia te adoraba, pero ladrón o no, para mí siempre has sido un hombre honrado. Arévalo. Escúchame bien. Oye, esa chica tiene pantopón en su cuarto para despoblar Australia. Pero no creo que haya sido ella, porque es más tonta que un carmesí. Ah, hola, buenas. ¿Molesto? Sí, sí molesta. Sálgate. No. Que no se vaya. No, pero Arévalo. No, él debe quedarse. Él tiene que oírlo también y tiene que quedarse. No, él no debe oírlo. Él no puede oírlo. Yo, efectivamente, he sido ladrón. ¡Arrea! Y este no es también. ¡Mi madre! Y el que dijo ser mi primo igual. Y el mayordomo también. Pero... Los 4 ladrones profesionales, ya lo sabe usted. ¿Pero a qué viene todo esto? Ahora, si quiere, échenos de su casa.
o denúncianos a la gente de policía que ha venido a investigar la muerte de doña Andrea. Estos se merecen la cárcel de sobra. ¡Ay, mi abuela! Y yo también, porque el amor de Herminia debí matarlo al nacer. No, Juan. Me llamo Daniel. Juan Togores es un nombre falso. Me duele que sea verdad todo lo que me han dicho de ti. Pero ahí se acaba todo. Porque yo, que no soy ladrón profesional, tampoco puedo presumir de ser un hombre honrado. Arévalo, pero qué familia. Sí. Tú, que eres ladrón, llevas la honradez por dentro. Y así me lo demuestran tus palabras. Y estos ladrones también ni siquiera son los autores del robo que se ha cometido aquí. Un momento, verá usted. Yo, por eso mismo de que me daba bien la nariz antes eso de que los ladrones somos gente honrada, tengo que hacer una declaración previa. Esa caja la he abierto. ¿Eh? Ah, ¿lo ve usted? ¡Ach! Pero sin amontonarse, hombre, sin amontonarse. La he abierto para comprobar que estaba vacía. ¿Eh? Que la había vaciado la persona que yo me sé. ¿La persona que tú te sabes? ¿Y qué persona es esa? Ah, pero se puede hablar. ¿Cómo no se va a poder hablar? Sí, sí, claro. Pero se puede hablar, claro. Ah, pues lo siento, Felipe. Y a ti no te digo nada, ¿eh? Porque ¿qué se puede esperar de una suegra? ¿Qué? ¿Germana? ¿Pero qué estás diciendo, estúpido? ¿Pero ha sido Germana? Con toda su cara. No. Me lo figuraba. Sí, me lo figuraba. Por eso nunca he querido darle la verdadera combinación de la caja. No. Ah, era por eso, pero no me explico qué motivos podía tener ella para... Ahora te vas a explicar todo. Menos aquello que ni yo mismo soy capaz de explicar. Bien, eso igual se lo explico yo. Sí, y deprisa. Porque el atentado del jardín puede volver a repetirse. Hay quien está interesado en que yo muera antes de contarles lo que voy a decirles. ¿Oh? Y ojo, porque en cualquier momento puede volver a entrar otra bala por ese ventanal. ¡Mira! ¡No me dejes hasta aquí! ¡Agáchense! ¡Que las balas corren más que las personas! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¿Pero quién ha podido ser? ¡Yo que sé! ¡Alguien viene! ¡Ah, ea! ¿Quién es este? ¡Pero quién ha sido! Es una historia antigua que tiene muchos años. Sí, pues no la coja usted de mucho atrás, que igual no nos da tiempo. Pues sí. Alberto, sí. Felipe, no habrás tomado la medicina, ¿verdad? No, ahora no. Mismo bajo a dártela. Cuando yo le decía que no daba tiempo. Prisa, cierra la caja y pon el cuadro en su sitio. ¡Deprisa! ¡No! ¡Que no nos enteramos! Y a ella no hay que decirle ni palabra. Que no sospeche que lo sabemos. Ahí viene. Me estaba figurando que no habías tomado la medicina. Si no nos preocuparíamos, Herminia y yo, nunca la tomarías a tiempo. Anda, vamos, que eres como un chiquillo. Ahí voy, Germana. ¿Me permite usted que la acompañe a tomar su medicina? ¿Por qué no? ¿Y a qué viene ese capricho? No, por nada, por nada. Tienes miedo que envenenen a Felipe y que no pueda hablar, ¿verdad? Ah, ¿también tú lo has pensado? Sí, también. Y eso que este no sabe lo del pantopón, prefiero. Tío, fíjate en esto, fíjate. ¡Arre, a ver a la policía! A ver, ¿quién crees tú que es este? ¿Está? La señora Menéndez, la policía. Lo ve usted. Has tardado mucho tiempo en darte cuenta que era ella. ¿Yo? ¿Cuándo la he visto? ¿Te das cuenta, hija mía? ¿Sabes qué pasa? Que piensa que va disfrazada. ¿Sí? ¿Y a usted qué le hace creer esto? ¿Sabes qué pasa? Que menos mal que va disfrazada, porque por lo mal que disfraza es por lo que respira oxígeno todavía. Porque estaba yo en el jardín, mirando a ver si veía al que ha disparado contra Felipe. De repente me veo esto, saco la pistola, arreo al gatillo y porque me da cuenta que era ella, si no la afeito en seco. Sí, no puede ser. No puede ser. Y lo que no puede ser, pues no puede ser. ¡Ay, madre! ¿Pero qué pasa?
Pues que no sirvo. Pues no lo está usted oyendo. Quite posiciones a la policía, porque como abogada me condenaban a muerte a todos los que defendía. Y ahora acabarán echándome hasta del cuerpo, porque para esto tampoco sirvo. ¿Ustedes dos no conocerán a la inspectora Benigola de la Brigada de Investigación? ¿Benigola, Benigola, no le oyas? ¡Puede! ¡Puede! No, no. Pues que la Benigola se ha empeñado en que sirvo, y todo se le ha vuelto a dar mis servicios, y yo no hago más que hacer el ridículo. Llevo un año entero tirándome planchas. Este año he metido la pata en el crimen de la puerta cerrada y en el atraco de la calle de Silva. Y ahora aquí, en el asunto de esta señora doña Andrea, que falleció hace 6 meses y que ahora hemos tenido la denuncia de que murió asesinada, tampoco doy una. Vine esta mañana y me puse de acuerdo con las dos doncellas para empezar mis investigaciones mezclándome entre la servidumbre y no hice más que llegar y presentarme a los dueños de la casa como ustedes vieron. Y ahí me tiré la primera plancha. ¿Y qué plancha fue esa? Pues que al presentarme a los dueños de la casa y verles a ustedes dos echar a correr escaleras arriba cuando yo dije que era agente de policía, me pensé que ustedes dos eran dos chorizos. ¿Cómo? Bueno, quiero decir, dos rateros, que es que en nuestro argot a los rateros se les conoce chorizos. Bueno, que quería decir yo que cómo fue pensar eso de que nosotros éramos los rateros, vamos. Pues porque soy una despistada, no. Pues porque no sirvo. Ay, pobre. Y bueno, y dígame usted, lo de sus investigaciones sobre doña Andrea, ¿qué tal va? Pues de ninguna forma, pero si he perdido la noche en tonterías. Si aquí debería estar la inspectora Benigola, a ver si se andaría pensando en que yo sirvo para esto. Porque después del resbalón con ustedes, se me metió en la cabeza desconfiar de los invitados de la cena. ¿De los invitados? Sí, que es que me parecía que muchos de ellos tenían pinta de ladrones. Oh. Y ya ven ustedes, ni ladrones ni cosa que lo valga. Después me dio la ventolera que el que tenía facha de presidiable era el mayordomo. Y nada tampoco. Hubo un rato que se me metió entre ceja y ceja esa guapita que ustedes llaman Antonia. Y otra plancha. Después tuve la sospecha que era el doctor Laredo el que estaba enterado en el asunto de la doña Andrea. Y nada tampoco. En fin, con decirle a ustedes que ya he empezado a desconfiar hasta de la dueña de la casa. ¡Chavo! ¡La vista me tira Benigola! Porque estás un poco pesimista, ¿eh? Y mañana me llamará la Benigola a su despacho y me preguntará que cómo van mis investigaciones en el asunto de la doña Andrea. Y... No se preocupe usted, no se preocupe. Nosotros le pondremos al tanto de muchas investigaciones y pesquisas y cosas que hemos ido descubriendo aquí en el rato que llevamos. ¿Ustedes? Sí. No me lo digan más. Si es que ya decía yo que ustedes dos no tenían pinta de gente corriente. Es que ustedes dos son policías. ¿Cómo? ¡Claro! Como que yo casi no conozco a la gente del cuerpo. ¿Que a quién les han mandado ustedes dos? Inspectora Benigola, para que me echen una mano en el asunto de la doña Andrea, porque es que se ha empeñado en que tenga un éxito, compañeros. Mucho gusto. Encantada de conocerles, ¿eh? Y gracias anticipadas. Ahora se van sentando y me van contando todo eso que saben. Oye, tenía razón ella, ¿eh? Benigola, no me traes en un burro. Mira, yo que soy un poco idiota. ¡No sé! Pues nada, pues sentimos la idea de Ay, mira, no pasa. Ya era hora de que se la viera. Señora Benigola, señora Menéndez. Ah, mira. Andaba ¿Se puede saber dónde se había metido? Pues que andaba por ahí, de pesquisas por el jardín. Ahí andaba. ¿Y está usted enterada de que, según todos los indicios, me han disparado desde el ventanal? Sí, señor. Yo no lo he visto, ¿eh? Pero me han contado lo ocurrido estos dos compañeros. ¿Qué? ¿Compañeros? Felipe ya sabe quiénes somos. Ha cantado Daniel. No me digas. ¿Dice usted compañeros? Claro, señora Arevalo. Estos dos amigos son policías también. ¿Y eso se lo han dicho ellos a usted? No, no ha hecho falta. Lo he adivinado yo sola. Dios, que no estamos delante de Sherlock Holmes. ¿Y cómo usted no se ha denunciado todavía, Felipe? Ah, porque ha descubierto que los ladrones somos gente honrada. Hay que partirse el pecho por él, Castelar. Desde luego que he dispuesto a ayudar a la señora Menéndez para que usted no las pase moradas, estamos dispuestos. Y trabajar, ya hemos trabajado lo nuestro.
Por lo pronto, yo quiero apuntar que la señora Andrea murió envenenada con pantopón. ¿Cómo? Y que el asesino es alguien de la casa que cogió el pantopón de la habitación de la doncella Yori. Y digo, si alguien es capaz de matar una vez, es capaz de matar dos veces. ¿No será que el que mató a doña Andrea es el mismo que ha disparado contra usted? ¿Y no lo ha disparado contra usted? ¿El mismo que ha robado la caja? ¿Qué dices? ¿Estás loco? Oiga usted, pero es que han vaciado la caja. Sí, Javier, por desgracia para todos. Estando yo aquí, y sin que yo me entere. Ya ve usted lo que son las cosas. De este hecho, pierde usted la fiesta en la película. No, no está loco. Juan, no está loco. Esa hipótesis es también la mía. En la caja había 160.000 duros entre valores y dinero. Y el testamento a favor de Herminia. ¿El testamento de usted? ¡Oh! ¡El testamento de don Rodrigo! Exactamente, el testamento de don Rodrigo. ¿Y tú cómo sabes? Ah, es un policía imponente. ¿Cómo dice usted que se llama? Lopetegui. Edelmiro Lopetegui. Andrea llevaba varios años aquí y estaba enterada de la existencia del testamento. Sí, sí. Tiene usted con lo del testamento. Pero deprisa, que igual no nos da tiempo. A ver, tú, Castelar, vigila por ahí. ¿Eh? Tú, Daniel, por aquella puerta. Señora Menéndez, sí, usted por aquel lado. Sí, señor Lopetegui. ¿Lopetegui? ¿Ha dicho Lopetegui? Y yo por aquí, ¿eh? Ya vigilo yo por aquí. Me ha dicho Lopetegui. Da igual, venga. Vamos al grano, ¿eh? Que esto se pone difícil. ¿Decía usted que Andrea estaba enterada del testamento? Sí. Rodrigo, al morir, dejó toda su fortuna a favor de Herminia, nombrando a mí depositario del dinero, del testamento y de ella. Pero yo, débil para rechazar los malos consejos, hice uso de gran parte de su fortuna, hasta que me di cuenta que la persona que me aconsejaba era indigna. ¡Ah! ¡Oh! ¿Se refiere a su mujer? ¿A su mujer? Pero usted, señor Arévalo, debió reaccionar mucho antes contra una mujer que le obligaba a desposeer a su propia hija. Pero es que Herminia no era nuestra hija. ¿Cómo? ¡Toma, toma, toma! Estas son las familias que ven ahora. ¡No ha pasado lo mismo que con mi tío Emilio! ¿Te padre, quiere dejar en paz a tu tío Emilio ahora, que no es el tema? Pero a ver, siga usted, a ver. Venga, Felipe, siga usted con el tema. ¡Cuidado, Felipe! ¡Cuidado, Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe! ¿Eh? ¿Sí? ¡Felipe! ¿Tienes puerta apagado? No, señor. Es que la llave está floja y a veces se apaga sola. Venía a decirles a los señores que el champán ya está servido. Bien, ahora vamos. Retírate. Ahora mismo. Abrevia, Arévalo. Eso, abrevie, ¿eh? Sintetice, que si no, no nos va a dar tiempo. Venga, vamos a ver. Andrea estaba enterada de que ya había dispuesto de parte de la fortuna. ¿Ah? Y me amenazó con contárselo. Germana y yo tuvimos una escena terrible con Andrea. Y aquella misma noche enfermó para morir a las pocas horas en el hospital. Pantoponada para que no hablase. ¿Y por qué don Rodrigo dejó su fortuna? Pues porque Rodrigo era hermano de su madre. Y la madre de... ¡Felipe! 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 ¿Qué es esto? ¡Gran pantoponado como la Andrea! ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Como cuando toma la medicina delante de tus narices. ¡Lo han pantoponado para que no hablase! ¿Entonces ha sido ella? Creo que tiene usted razón, ¿eh? Se trata de la intoxicación, señor Lopetegui. Sí, ¡sabemos, Lopetegui! Hay que llevar la habitación. Y llamar al médico. Eso. Ayúdeme, Menéndez. Yo telefonearé al doctor Radebe. Vosotros avisad a Herminia de lo que ocurre. Está en sus habitaciones. Venga, tú ves a la hora de Herminia. Voy por ahí. ¡Tú, Daniel! ¡Pásame la sala de esa puerta! Esto es lo que... Señora Menéndez, he cerrado esa puerta para que no salga de aquí ni una rana. Ha hecho muy bien. Y ahora vamos a ir a por la dueña de la casa, ¿eh? La clave de todo la tiene ella. Como usted diga, señor Lopetegui. Pero vamos a ver, ¿me quiere decir por qué me llama usted señor Lopetegui todo el rato? Señora Menéndez, madre del alma, Virgen del Carmen. ¿Qué? ¿Qué es eso? Madre de mi corazón, no me ha faltado a mí más que esto. ¿Qué? Aquí en el otro cuarto, la princesa, la otra doncella. ¿Pero qué pasa? Está atada y amordazada. ¿Y amordazada? Sí, como está atada no puede moverse y como está amordazada no puede hablar. Pues claro, hija, pues claro. Ay, Dios, me tendré que ir de esta
Venga, ¿dónde vas a ir ahora mismo a la habitación del señor a ayudar mientras viene el doctor? Que te van a necesitar, anda. ¿El doctor? ¿Pero qué pasa ahora? No sé lo que pasa, ¿eh? Tú tira para ahí y no preguntes, que la cosa no está para interviews. Sí, señor, pero ¿quién es interviews? ¿Cómo que quién es interviews? ¡Ay, mi madre! Tío, ¿Qué pasa? Que aquí no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Que aquí no está la mujer de Daniel. ¿Pero que qué se, dice? Que se ha evaporado. ¿Qué? ¡Daniel! Oye, ¿pero cómo puede ser eso? ¡Daniel! ¿Qué ocurre? Que tu mujer se ha evaporado, que vamos, que esta cosa es la boca. No es posible. ¿Estás seguro? Tiene que estar aquí. Hombre, una mujer no es una aspirina. Eso lo digo yo pero no lo parece. Bueno, vamos a buscarla. Sal, ahora no hay nadie, puedes irte. Sí, me voy y para no volver nunca. No, no, eso no, ¿eh? Sí, Herminia, Sal, me ha costado mucho atreverme a decírtelo y ya lo sabes todo. Hasta ahora te he hecho creer que tu madre había muerto y que Andrea vivía y que era yo. Ahora ya sabes que a Andrea la mataron por intentar defender tu herencia y que yo soy esa madre inconfesable de la que tanto habíamos hablado. Pero yo no le reprocho nada, ni se lo reprocharía jamás. No lo sé, hija mía, y por eso me duele más esta separación definitiva, pero es ineludible. He cometido en este mundo muchas faltas y he pagado por ellas en tantos años de no verte y abrazarte, hija mía. Y en el resto que me queda de vida, pagaré las deudas. Antes no pude dejarte la combinación de la caja en el interior del garaje y el coche grande, como habíamos convenido. Es la misma que ayer, 3:11:40. Se ve que esta vez Felipe no la cambió. No tenía miedo de que Germana la averiguase. Pero, ¿y esa mujer? ¿Por qué se comporta así con él? Porque es su ángel malo. Felipe tiene buen corazón. Ha hecho contigo como de padre. Y lo hubiera sido en realidad si yo no hubiera tenido también mi ángel malo. Porque mi ángel malo es también tu ángel malo. No lo olvides. No lo olvidaré jamás. Y ahora, adiós. Apodérate sin ningún escrúpulo de lo que queda en la caja. Porque es el resto de la fortuna que mi hermano te debo. Ya que no quieres que le diga a tu marido la verdad sobre la vida de tu padre, sobre la mía. No, no, perdóneme, pero eso no. Prefiero que Juan siga viviendo en el engaño que me conoció. Y yo también lo prefiero así. Ya sabes que por tu felicidad soy capaz de pedirle perdón de rodillas, hija. Madre. Ay, esa palabra es que me hace feliz, me hace feliz. Pero es que me tengo que ir. Madre, me tengo que ir. ¿Está cerrada? Sí, llama a Peter. Vamos, llama a Peter. Vamos. No entren ahí. No oyen. Está ahí su marido y los otros. Han entrado por la escalera condenada que viene a sus habitaciones. Van a salir ahora mismo. Váyanse. Sáquenle usted por la puerta de la servidumbre. Ahora mismo. Y de paso puedo recoger unas ropas que no me explico cómo han podido llegar ahí. Eran mías. Ah. Era mi disfraz. Son las ropas con las que Andrea entró al hospital y yo me disfrazaba con ellas. Porque hasta este momento no he dicho a mi hija quién en verdad soy. Y te quedo muy agradecida, Peter, por tu ayuda y sobre todo por tu silencio. Señora, para mí una madre es lo más importante del mundo. Y mi silencio con el señor lo era lo natural. Madre, vámonos, que se le llega en cualquier momento. Dese prisa. ¿De prisa? ¡Eso digo yo! ¡Dame lo de la caja ahora mismo! ¿Lo de la caja? Sí, que ya sé que lo has robado tú, que trabajas para día y que me queréis quedarme por medio. Pero es que te tengo calado. Así que dame ahora mismo lo de la caja, ahora mismo, o te voy a... ¡Habrá salido por aquí! Sí, pero ¿por qué ha salido por aquí? ¡Ah! ¡Vosotros! ¿Habéis visto a la señorita? ¡No, señor! ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Es ahí, vamos! Sí. Y nos parecía mucho tomate antes, tío. Oye, ¿no has oído eso? Sí. Ha sido en la calle. Me parece que alguien anda por ahí fuera. Sí. ¿Eh? A ver si va a ser el que ha disparado antes justamente. Vamos a por él, ¿eh? Pero hay que dar duro. Duro. Mira. Por allá, vamos por la ronda cuarta. ¡Aquí está! ¡Venga, dale! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Oigo! ¡Los coches! ¡Oigo! ¡Ah! ¡Pero mira, Quimé! ¡Ay, pobre! ¡Hombre, pero hombre! ¡Pero hombre! ¡Señor Laredo! ¡Haber dicho que era usted! ¿Cómo lo voy a decir si el primer puñetazo me lo han dado en la boca? Okay. ¡Ese ha sido mío! Pues se lo podía haber usted ahorrado. A ver, ¿dónde está el enfermo? Pues mira, ahí, en su habitación, señor Laredo. Pronto, vaya usted para allí. Pronto, que si es una intoxicación no hay tiempo que perder. ¡Eso! ¡Cuidado! ¡A ver, que hemos cortado! ¿Qué? ¿Le digo? Que está usted cometiendo el atropello. Lo siento, pero esta señora no pertenece ni a la familia ni a la servidumbre. Y como comprenderás, tendrá que explicar su presencia en esta casa. ¡Arriba, el abrigo brochado! ¡Ay, no! ¡Si
revólver! ¡Has venido otra vez a casa! ¿Y a ti qué te importa? ¡Llévalo para acá! ¡Jesús! ¡Ese hombre otra vez! ¡Valor, hija mía! ¡Virgen María! ¿Pero qué pasa ahora? ¡No, que faltaba, tío! ¿Dónde han encontrado ustedes a este? Estaba en el ropero de mi habitación. Por poco me muero del susto cuando lo he abierto y lo he visto. Buena caza. ¿Vosotros sabéis la mujer que está con Herminia quién es? ¡Ay, mira! ¡Me da bien la nariz que es el cadáver de doña Andrea! ¿Cómo era ese tipo por ti? ¿Y tú? ¿Me respondes de que no se escapa, melancólico? ¿Eh? ¿Y para qué no haya dudas? ¿Qué te ayuda a vigilar el pelo rojo? ¿Cómo? De esa señora y de esta individua me responderá el Castela. Tu madre parecía tonta cuando la compramos. ¡No me conoces! Y para evitar asombros inútiles, advertiré que me llamo Fernanda Beringuela y que no soy agente de policía, sino inspectora. Más apañado, ya puedes ir dejando lo que puse. Padre nuestro, que estás viviendo. Padre, ya está el policía, es un trolero. Aquella puerta sigue cerrada con llave. ¡No! Hubo que abrirla para que entrara el doctor. Pues vente otra vez a cerrarla, tío. ¿Ha dicho tío? Toma, anda, vete, corre. Y vente a rezar que ya voy por la María. Hay mucho que aclarar. Y conviene empezar por el principio. Previamente, haré unas preguntas. ¿Sabía usted, señorita, que esta mañana se ha casado usted con un ladrón? Pues, ¿qué dice? Bien, ya veo que no tenían ni idea. Pues ahora ya lo saben. En algún momento ustedes dos tenían que enterarse. Madre, mamá. Ya lo ves, la del abrigo es la mamá. Y después de eso, supongo que tampoco les importará enterarse de que también son ladrones. El mayordomo y los dos parientes pobres. ¿Cómo? Me parece que aquí hay chufla, ¿eh? Ay, Adelfisa, que son todos unos chorizos. Y usted, señora, sabe que la voy a detener junto a aquella mujer como presuntas autoras del asesinato cometido hace 6 meses en esta casa contra la persona ama de llaves, doña Andrea Roldán. ¡Yo, nosotras! Y sabe usted que va a aparecer como instigadora del despojo llevado a cabo en la fortuna que les fue confiada a usted y a su marido al morir por don Rodrigo Velasco. ¿Qué? ¿No es posible? Yo no fui, yo no cogí nada. Y sabe usted que también la voy a detener como instigadora de aquella mujer por el robo cometido esta noche en la caja fuerte donde se encontraban el resto de la fortuna y los documentos del dicho don Rodrigo. ¡Yo no cogí nada! ¡Fue ella! ¡Vale! ¡Ahora es que yo la tengo la culpa! ¡Pues no es verdad! ¿La ves, Antonia? ¡Que no es verdad! ¡Que la caja estaba vacía, inspectora! Vacía, ¿eh? Y tú, Díaz, sabes que te voy a detener por chantaje y amenazas de muerte contra Felipe Arévalo. ¡Vaya! ¡Que tú vas a ir codo con este! Como presunto autor del disparo desde el jardín. Y como presunto asesino de doña Andrea. ¿Tú, Pedro? Madre mía, pero ¿entre cuántos mataron a doña Andrea? No lo sé. Yo lo que sé es que aquí todo el mundo es presunto y que la Beringuela va a dejar la casa vacía. Precisa, pero ¿con qué gente estábamos viviendo? Bien, estas eran las preguntas. Ahora vamos a las respuestas. ¿Adelfisa? Señora Beringuela, por favor, trae la grabadora que se encuentra en la carbonera. Ahora mismo. ¿Me ha dicho que traigo? La Maradona de la cabronera no es... Pero no me despistes que yo no estoy intentando apuntar todo para que lo escriba don Javier de Montempi. ¿Montempi? ¿Eh? Señora, no corre ningún peligro de muerte. Solamente está dormido bajo los efectos de un narcótico. Sí, lo sé, doctor. Fui yo misma quien le echó la orden en su medicina, porque me di cuenta que el que primero se oponía en que se descubriese la verdad era el señor Arévalo. ¡Compadre! Beringuela se pierde de vista. Y no se preocupe, que pronto recogeremos el fruto de su denuncia. ¿El de la denuncia fue él? ¡Ay, menudo, señor Laredo! Si ya me parecía a mí que era el más farsante de todos, la verdad. Joven, deje usted de llorar y trae el micrófono que se encuentra debajo de ese sofá. Sí, señora Beringuela. ¿El qué? Aquí lo tiene. Perfectamente. Este micrófono hace 3 horas que graba todo lo que se habla en el interior de esta habitación y lo impresiona en una grabadora. Supongo, señores, no les importará oír una emisión gratuita de lo ocurrido aquí esta noche.
Aquí lo tienes, señora. Muy bien, toma. Prepáralo todo. Y date prisa, ¿eh? Aún confío en no tener que mandar a esa novia tuya a la cárcel, suponiendo que, claro, te siga interesando después de haberte dejado otra ya amordazada. Sí, señora. Después de todo... Bien. Queridos amigos, vine esta noche a las 12 en punto a esta casa. Media hora después, entré aquí con la decisa para presentarme a los dueños de la casa, provocando con ello la huida de los dos parientes pobres. El resto de los invitados se fueron al salón para brindar por los recién casados, dejando esta habitación completamente vacía. ¿Qué ocurrió aquí desde ese momento hasta la 1:30 de la noche, hora en la que se paró aquel reloj y hora en los que todos los invitados volvieron a esta habitación para encantar a la señora del doctor Laredo? Vamos a saberlo. Se trata de un verdadero espectáculo. Estamos jugándonos la butaca, ¿eh? En la... Listo, señora Beringola. Bien, Adelfisa. Adelante. Silencio. Señora Arévalo, me llamo Meléndez. Este es el momento en el que yo entré aquí para presentarme a los dueños de la casa. Soy agente de policía. ¿Qué? Y esto es cuando provoqué la huida de los dos parientes pobres. Vengo, señora Arévalo, a hacer ciertas investigaciones. Se trata de la muerte de ama de llaves de la casa. Comprendido. Pero si a usted le parece, señora Meléndez, pasaremos un sencillo a mi cuarto y hablaremos allí a solas. Con usted guste. Pues vamos allá. Por aquí, señora Meléndez. Usted primero. Esto es cuando el señor Arévalo y yo nos fuimos solos a su habitación. Volvamos nosotros al salón, Herminia. No podemos abandonar a los invitados así. Sí, vamos. Anda, Juan. Peter, baja y apaga las luces. Ahora, el resto de los invitados se fueron al saloncito. Pero aquí bajó el pelirrojo para apagar las luces. ¿Qué hizo? Señores, os advertiré que lo que hizo fue abrir la caja. ¿Abrir la caja? Para que veas quién es el pelirrojo. Lo cogió todo. El dinero y los documentos. ¡Lo cogió todo! Sujétele silencio, ¿eh? Silencio. Ahora, el pelirrojo va andando de un lado a otro. ¿Qué hace? Voy a preguntárselo, ¿eh? Pelirrojo, pelirrojo. Ah, alguien le sorprende. ¿De dónde sales tú? Estoy escondido arriba, en un ropero. ¿Por la voz? Ese eres tú, Díaz. ¿Lo tienes ya todo? ¿Has abierto ya la caja? No, aún no he averiguado la combinación. Uy, qué trolero. Me llaman del salón, Díaz. Escóndete otra vez. Ya te avisaré cuando haya podido abrir la caja. Hasta ahora. Ahora el pelirrojo se marcha. Pero tú, Díaz, te quedas aquí solo. ¿Qué haces? Intentas abrir la caja, pero no das con la combinación. ¿Qué haces ahí? Ah, te sorprende el señor Arévalo, que salía solo de su habitación. ¿Qué buscas en esa caja? Dios todo lo sabe. Te resiste a dármelo, pero ese dinero es mío y tengo derecho a él. Si no te vas, te denuncio, Díaz. Ahí dentro hay una policía. Lo diré todo. Diré que tú envenenaste a la Andrea. Que la envenenaste para que no le descubriese a Herminia la verdad de la herencia y ver si podía sacarme a mí ese dinero. Atrévete, habla, dilo. Y yo le diré a Herminia que su padre soy yo. No salgas, niña, no salgas. Ay, Juan, es un infame. ¿Comprendes por qué no quería que me hablases de tu pasado? Para no tener que hablarte yo de él, aunque es mi padre. Ya te han olvidado su pasado y el mío. Ay, Dios mío. La verdad es que el sino de esta chica era andar entre mangantes. Y eso que tú y yo no llegamos aquí hasta ayer. Ay, va, ¿qué? 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 Un momento. ¿Qué, inspectora Beringola? Oiga,
Póngate con la brigada de investigación. Bueno. Tome, señora, los papeles. Peter, ¿los escondiste tú en el reloj para dármelos? Ah, por eso el reloj se quedó parado en la media. Pero, Peter, aquí no está todo el dinero. ¿Cómo que no está todo el dinero? ¿Cómo? No. Esto es cosa de estos que... ¡Venga! Está bien, está bien. Lo tengo yo. Tome usted. Cuéntelo, está todo, ¿eh? Este libro, ven aquí. Voy, ahora mismo, señora. Señor comisario, aquí la berimbola. El asesino de doña Andrea está liquidado. Dios mío. Herminia. A ver, ¿qué pistola usas? Un astro de doble corte. Entonces es cierto que se le escapó a Díaz el tiro desde el jardín. ¿Qué hora es? Pues ¿dónde tengo yo mi reloj? Tengo yo el reloj. ¿Que no lo tengo? No, que lo tengo yo, vamos, venga. Es que te lo cogí para que no lo perdieras, más que nada. ¿Cómo usted, señora Berengola? Ahí es lo bonito. Señor comisario, en este asunto no hay más delincuentes que Díaz. Sí, señor. Los demás son ladrones, pero... ¡Somos gente honrada!